Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo. Hoy estamos con Chico Buarque acá en La Rebelde. Picón, estamos en Salir por Arriba. 10:47, pero este tema lo eligió especialmente nuestro invitado de hoy, que está ahí en línea, Fabio. Fabio Basteiro, buen día. ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Se escucha un poco bajo, ¿no? No, vos te escuchamos bien. ¿Vos escuchás bajo? Bueno, no, está bien, si se escucha bien. A vos te escuchamos perfecto. Sí, yo elegí, ayer estuve hablando con Néstor y me parecía un tema que no es casual, es un tema que Chico Buarque lo compone en el año 1971, que está incluido en el disco del mismo título, Construcción, y que abría el lado A con el tema Dios lo pagué, que es el coro con el que termina este poderoso y descriptivo tema musical, ¿no? Tiene características con versos alejandrinos que culminan todas en esdrújulas y va creando todo un clima denso, vibrante, que sostiene un relato de un obrero, de su familia, de su vida. Y el último verso rompe con esa estructura de los versos alejandrinos en una composición de 16 sílabas y que dice murió a contramano entorpeciendo el sábado. Realmente es una canción compleja, dura 7 minutos y batió todos los récords en todas las radios donde no más de 2 minutos podían tener en una M. Tiene una influencia sobre la música popular brasileña impresionante y la construcción del albañil es la construcción musical y poética de ese tema. Bueno, para mí esta obra fue maestra, fue elegida en una encuesta de la revista Rolling Stone de Brasil como la obra más importante de la historia de Brasil. En un país tan rico musicalmente no es poco. Entonces yo le pedí este tema a Néstor, a la producción, a Federico, porque quien, por lo menos en nuestra época, quien lo escuchaba no podía eludir la emoción, ¿no? La descripción del sentido solidario, del compromiso, de una lucha contra la indiferencia. Es un llamado de alerta a sentir una injusticia en cualquier parte del mundo, ¿no? Y además porque pone a un trabajador, hola, buen día, sí, Fabio, buen día. Pone a los trabajadores en el centro de la escena. Es difícil que esto suceda porque en los grandes medios, y esto es muy importante lo que vos decís, dura 7 minutos, igual rompió con eso de que solamente hay que pasar discos que duren 2 minutos, 1 minuto y medio, y si se puede cortarlo, mejor. Y pone en el centro de la escena a un personaje obrero, que esto no es habitual en nada, ni en las novelas, ni en las series, siempre son de clase media para arriba. Estoy totalmente de acuerdo, y en el ámbito incluso académico, poético, el tema del obrero, el tema del trabajador, el tema del empleado, lo ponen como una referencia aleatoria. Acá es el centro de la construcción. Un Chico Buarque que estudió arquitectura y que a la vez tuvo un constructor de novelas donde siempre tiene referencia al tema social y al tema de los trabajadores. Digo porque la descripción y el sentido solidario y la lucha contra la diferencia es algo muy importante. Yo lo traía y lo solicité porque el 9 de agosto, o sea, a las 11:30 de la mañana, hace exactamente una semana, un Cessna 152, que es un avión de bajo porte, perteneciente a la flota del Aeroclub de Alvear en Rosario, que tenía las inspecciones realizadas, autorización de vuelo, mantenimiento previo realizado, la matrícula argentina LB Oscar Jules de Fostro, o sea, hablando con amigos, compañeros de trabajo, con Dante Fernández, un técnico que me explicaba de que es un avión que es muy confiable.
Juan Manuel Medina, de 46 años, había trabajado 15 años en Air Liquide y lo echaron hacía un mes por reducción de personal. Esto según la prensa, que dice que tienen que corroborarlo en el ámbito judicial. Sus compañeros lo describen como una persona prolija, respetuosa, predispuesta, sin ansiedad y con los chequeos psicofísicos que ordenan las autoridades que regulan la actividad aérea. Esto está leído de un texto de un periódico. Entonces, muy alejados nosotros de sentirnos jueces, fiscales, pitonizos, sacerdotes, no somos tampoco francotiradores con aspiraciones morales ni nos estructuramos como dirigentes combativos para correr por izquierda a nadie, mucho menos somos filósofos con berretines ontológicos. Simplemente queremos hacernos algunas preguntas porque estamos viviendo en tiempo de calculadores profesionales con respuestas autorreferenciales y el vale todo en un futuro de candidaturas. Quiero decir con esto, yo no he leído, no he tratado de preguntar, de investigar, cómo una persona de 46 años con estas características sale con una avioneta en la República Argentina después de ser despedido, al mes de ser despedido, y se estrella directamente contra, apuntando a un tanque de hidrógeno o nitrógeno que podía haber provocado una explosión en simpatía muy superior a lo que fue el escape de gas en la época de la pandemia en Rosario incluso, ¿no? Y un periódico de Rosario habla de un vengador suicida, o sea que con un tono casi jocoso, ponen a una situación que es dramática, que cotidianamente tenemos que sufrirlo con, a los trabajadores por el tema de la pérdida de puestos laborales, y tampoco estoy haciendo un juicio moral ni un juicio ideológico, estoy pensando de qué manera esto se naturaliza, se secundariza, se deja como un hecho, un accidente de tránsito, como un accidente aéreo, y no se toma una real dimensión hasta qué punto estamos llegando en una sociedad donde el tema del sacrificio personal, el abalanzarse contra un avión, contra un medio de producción donde fue despedido por una empresa, que vale la pena decirlo, es una empresa multinacional, Air Liquide es una empresa que está en Argentina, que incluso, bueno, Air Liquide es una empresa que desde el año 1938 está en Argentina. A nivel mundial tiene 67.000 empleados en todo el mundo y en más de 60 países. Se reparte el mercado con otra empresa yanqui y alemana. Tiene 18 sucursales en todo el país. Y sin embargo, yo no he escuchado ni por parte de la empresa, no he escuchado por organizaciones de trabajadores, ni por organizaciones políticas, partidarias, y realmente no me pongo yo en cuestionador de que nadie sale a decir qué nos está pasando, donde cuando nosotros éramos más jóvenes, escuchar Construcción, escuchar a Violeta Parra o incluso a Atahualpa Yupanqui, traía aparejado un sentido de solidaridad, un sentido de pertenencia a luchar contra la injusticia en cualquier parte del mundo. Y hoy, en nuestro país, una persona toma un avión después de ser despedido con 46 años y se estrella tratando de generar la atención del mundo y provoca que hay un silencio de radio en el conjunto de la sociedad y muy particularmente en aquellos que estamos involucrados al mundo del trabajo. Entonces, digo, acá hay una cuestión que es mucho más profunda y que se sostiene con una nueva lógica de funcionamiento por parte del poder también con respecto a de qué manera tenemos que ir asumiendo este tipo de responsabilidades. Yo creo que honestamente muchas veces en otros casos estábamos reivindicando a los anarquistas vengadores, aquellos que sacrificaban su vida como Wilken, como Simón Radovisky, como incluso
cuando se atentaron a Alfonso III, XIII en España, y hay un libro que se llama Anarquistas Vengadores, de Fernando Barbero Carrasco, que es algo que realmente provocaba toda una discusión sobre el apoyo o no a este tipo de... Pero el problema no es decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, el tema es cómo puede ser que pase desapercibido a una semana y que todavía no haya ningún tipo de novedad, ni mediática, ni política, ni un pedido de informe, no hay absolutamente nada. La explosión está frente, se podía haber provocado, está al lado de la fábrica Tersuave y enfrente del supermercado Caromar. Yo realmente me parece que podemos discutir el modelo sindical, por ejemplo, de qué manera un modelo sindical no prevé situaciones como de extrema gravedad, como son los despidos por reducción de personal, como la propia empresa sale a plantear. Podemos incluso realizar un diagnóstico de la situación de salud mental en una ciudad como Rosario, cruzada por diferentes factores que concurren en un determinado escenario. Lo que preocupa, duele y enoja es la falta de respuesta a estos interrogantes, hasta por curiosidad, incluso por la audacia o por valentía, para avanzar en alguna respuesta de forma más saludable. No sé, me parece recorrer, dialogar, construirnos en esa respuesta. Había un proverbio chino que decía, conocer y no actuar es como no conocer. Y me parece que estamos llegando a un nivel de desconocimiento sobre lo que está pasando en nuestras vidas que realmente nos preocupa. En el último... 5 meses se han perdido 115.000 puestos de trabajo en la Argentina. Hubo ajustes de partidas de todo tipo, pero me parece que acá estamos hablando de que la pregunta no es ponernos en jueces, ni tampoco en decir de qué manera se tiene que vivir o sentir o pensar. Puede ser que haya mucho de cuestiones de carácter autorreferencial, pero lo que quiero por lo menos poner en discusión es que hay situaciones que son de una gravedad, de un paradigma social, como es esta que ocurrió con Juan Manuel Medina, de 46 años, en Rosario, y que al día de hoy no tenemos un pronunciamiento colectivo de algún sector de la sociedad para decirnos por dónde transita. Mirá, yo te voy a comentar que en el año 19 se condenó a 3 CEOs de France Telecom por hostigamiento laboral y toxicidad en las relaciones laborales por el suicidio de 19 trabajadores, producto de la reducción de la planta. Uh-huh. Esto que hay un documental muy interesante sobre ese tema. Sí, hay un documental que se realizó en Francia, uh-huh, y donde la central CGT, creo que es de Francia, y la CFDT colaboraron incluso en esto. Acá en Mercado Libre de Brasil, hace muy poco tiempo se suicidó un chico, Luis Felipe, jovencito, el 29 de febrero. En Amazon, hace un tiempo atrás, hubo un suicidio también por reducción de personal y la falta de otorgamiento laboral. Digo, no estoy haciendo el reclamo a la nada de cómo está parado la radiografía del mercado laboral y del mundo del trabajo. Lo que estoy diciendo es que hay que ponerle un límite a cómo en las agendas políticas cotidianas los medios de comunicación, las redes sociales imponen las discusiones sobre Tamara Pettinato que por sobre una situación que a mi entender es un paradigma. Mirá, para no ir más lejos, los que vieron Relatos Salvajes, comienza el primer tramo de la película con una escena donde justamente el tripulante de cabina es quien dirige el avión contra sus padres, haciendo una referencia elíptica y metafórica a un montón de cuestiones que involucra al mundo laboral también. Y uno de los personajes que se ha aplaudido en los cines de Argentina fue el caracterizado como el ingeniero en demoliciones, que era Bombita. Bombita. Bueno, yo digo, ¿qué es lo que está pasando en Argentina? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro planeta que podemos llegar a naturalizar y ver como un problema de accidente de tránsito o accidente aéreo una situación tan dramática, tan desesperante, que ha llevado a un trabajador argentino a ir a buscar, después de un mes de ser despedido por reducción laboral,
un avión para estrellarlo directamente contra una empresa, la cual cotidianamente viola las leyes laborales, pero que en este caso llevó al despido y a la desesperación. Bueno, ¿sabes qué es lo que está pasando? Que el nivel de acumulación y la poca importancia que se le está dando al ser humano como el eje de la construcción y al trabajador en particular, hace que en estos tiempos un billonario va a haber en una década, pero eliminar la pobreza va a tardar alrededor de 2 siglos. Esto es lo que dicen las propias fundaciones internacionales con respecto al nivel de acumulación, centralidad de la economía y concentración de la riqueza. Los 5 hombres más ricos del mundo han duplicado de 405 millones a 869 millones de dólares desde el año 2020 al 24, a una tasa de 14 millones de dólares por hora, mientras que 5 mil millones de personas se han empobrecido. Estos datos refieren también a una lógica de funcionamiento de la sociedad y a las veces a hacernos una profunda revisión de nuestras metodologías de construcción, de nuestra forma de relacionarnos y de estructurar respuestas que muchas veces no tenemos las preguntas realizadas. Fabio Basteiro, gracias. Y te sumo a esto, dos políticas, que algunas de las políticas que llevan adelante esos pocos ricos que dominan el mundo, ese 1%, que es ocultar el nombre de las empresas. Siempre recuerdo, como dirigente del gremio de prensa, las discusiones con la empresa. Nosotros hacíamos campañas de afiches y la empresa Clarín nos decía: bueno, ya que van a hacer esa campaña de afiches, no pueden, traten de evitar de poner el logo de Clarín. Lo que yo quiero decir es, esto es una empresa, como bien describiste vos, multinacional, de las más importantes, es monopólica, se llama Air Liquide. Y si podemos, en este pequeño espacio, poner en el pensamiento de cualquier trabajador o de cualquier ser humano, que no diga, uy, qué loco este tipo, uy, un kamikaze, que piense qué hay detrás de un despido, porque en eso, bien lo decía vos, 120.000 en los privados, muchos más en el sector público. Digo, ponernos del lado del trabajador. A veces tomamos nosotros la visión de los empresarios. Fabio, gracias por este... No, gracias a vos, y honestamente mi intención no es traer aparejado una denuncia como un francotirador de la moral. Estoy pensando de qué manera nosotros podemos encontrar algún tipo de respuesta, porque yo no la encuentro, pero sí sé que estamos en niveles de debilidad y que no tenemos que hablar en carácter autorreferencial, sino en construir una respuesta de tipo colectiva. Muchas gracias por el espacio. Chao, Fabio, hasta la semana que viene, en cualquier momento. Dale.